En el cierre de festividades de cantonización del 38º aniversario, Catamayo vivió la segunda válida del rally, dando su inicio el sábado 1 de junio en la Hacienda La Moringa de la parroquia San Pedro de la Bendita, siendo uno de los escenarios donde acogió gran afluencia de espectadores. Por la noche en la Plaza Central se realizó la presentación de pilotos, donde hubo más de 60 participantes en este certamen automovilístico. ¡Avanzamos y recibimos el vehículo del señor alcalde! ¡Fuerte el aplauso! Aquí las expresiones del abogado Armando Figueroa, alcalde de Catamayo. Así que quiero decirles que estamos muy motivados, agradecidos por habernos ayudado a hacer nuevamente este rally que constituye para nosotros una de las primeras oportunidades para dinamizar la economía. Gracias a ustedes, a nuestro pueblo que está acogiendo, es realmente un pueblo hospitalario, cálido, y esto no se podría haber hecho sin el aporte, sin el apoyo de Fabricio Cuenca a través de Loja Automóvil Club. Posterior a ello, se realizó el Prime Nocturno, donde el punto de partida fue el Mirador La Cruz y su punto de llegada el barrio Trapichillo. El domingo 2 de junio continuó la segunda parte de esta válida. Con grandes emociones y expectativas, finalizó esta competencia, para lo cual se realizó la respectiva premiación a las diferentes categorías participantes. Cabe destacar que esta competencia no solo generó turismo, sino también dinamizó la economía de nuestro cantón, hoteles, restaurantes, balnearios y más, acotando ser tendencia en medios digitales, impresos, televisivos y radiales. Sin duda alguna, que todo Catamayo gana con el compromiso del GAD Municipal y Loja Automóvil Club de realizar esta competencia cada año. Quien ama construye, no destruye. Armando Figueroa, alcalde de Catamayo, Administración 2019-2023.